Muchísimas gracias a Chacra TV por acompañarnos en este momento. Juan Aloé, gerente de la Asociación Argentina Creadores de Hereford, en este momento tan importante, inaugurando esta muestra que tan representativa del campo y que el primero en llegarse a un animal de nuestra raza en este año tan especial del centenario, ¿no? ¿Qué características tiene para todos aquellos que nos están viendo y se suman a esta transmisión y a la rural que abre sus puertas a mucho más que a los cabañeros? ¿Qué características tiene la Hereford? Muchísimas. No sé cuánto tiempo dura el programa. Todo el que tenga, todo el que necesite. Principalmente la calidad de la carne, la conversión, la aptitud para adaptarse a todo tipo de clima, porque es la raza más federal. Está desde bien el norte de la Argentina hasta Tierra del Fuego. La mansedumbre es muy característica, lo cual hace que sea una raza muy fácil de criar. La aptitud materna, el engorde, no sé, y puedo seguir. Pero principalmente todas esas que te mencioné. Mire qué lujo nos estamos dando en Chacra TV, que ningún otro medio se puede dar, que es el de nada menos que ver al primer animal presentado por usted, Aloé. ¿Qué características tiene este místico que llega a la rural? Bueno, es un toro senior. De la cabaña Don Benjamín, como lo pudimos ver, de una calidad genética muy, muy buena. Seguramente va a estar definiendo su categoría, porque acá todos vienen con lo mejor que tienen y vamos a ver una calidad excepcional. Pero lo que vimos recién es una representación de eso, ¿no? Por la zona de cría, nos comentaban, da cuenta también de la rusticidad que puede tener la raza. Sí, la rusticidad que hablábamos es esa adaptación, es estar en corrientes, bajo los montes, con calor, o en la nieve, o en la zona patagónica del norte, digamos que ahora está sufriendo tanto el tema este de la sequía, donde voy seguido, pero podemos ver que los animales se siguen manteniendo. Eso es rusticidad. Rusticidad es poder adaptarse, poder criar, preñarse y tener un ternero todos los años. Sin duda alguna es un orgullo enorme para la raza tener el primer animal ingresando a este predio, pero las celebraciones continúan. La celebración continúa. Nosotros vamos a tener nuestros dos días de jura, el 24 y el 25. El 25 de la noche va a ser la entrega de premios. Vamos a tener también un concurso de jurados. Tenemos un jurado muy importante que es Jack Ward, sería mi par de Estados Unidos, que es una persona que conoce muchísimo de Hereford. Él va a estar presente jurando, también nos va a dar una charla el día 26 sobre los desafíos que tiene la ganadería americana. Y después vamos a seguir en septiembre, acá mismo, en esta misma arena, con festejando el centenario. Y después el centenario en Patagonia, en Conesa. En un año muy particular en el que la raza, entre comillas, ha dado cátedra de lo que implica justamente su adaptación, en un año tan pero tan complejo climáticamente. Climáticamente fue un año difícil, ahora estamos empezando con una sequía que empieza a preocupar a los ganaderos del norte, pero de esto siempre salimos mejor, lo dijo acá el secretario, el país sale con el campo y vamos a salir así de esa forma.